de tus propias palabras, pues regresamos y les tengo una muy buena noticia. Porque antes de entrar al tema con Yamil Moncada, que es nuestra invitada de hoy, les comento que ya nos hicieron la invitación para ir al concierto de Fernando de la Mora, que en compañía de Cecilia Toussaint y Susana Zabaleta en Bellas Artes, este próximo sábado 12 de noviembre a las 6:30. Ojalá que las personas que estén interesadas compren sus boletos, aquí va a haber información en las tele, y sobre todo, apoyemos a quienes requieren un trasplante de médula ósea. Eso es importante. Y ahora sí, fíjense que a mí siempre me ha gustado platicar con los profesionales de la comunicación. Yo no soy comunicador, ni pretendo serlo, pero sí, hoy tenemos una profesional que es Yamil Moncada, Radio Fórmula, puede hablar de ello, muchos años ahí colaborando. Bueno, no digo muchos porque si no va a decir, no, la edad, no. Bueno, algunos. Yamil, ¿cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Y muchas gracias a tu auditorio también. A todos. Sí, todos muchas estaban gracias. Inquietos. Fíjate que hoy que estamos, cuando estábamos preparando el programa, mandábamos la encuesta de quién eras, que iba a estar con nosotros y todo. Y curiosamente nos decían que eran pocas, o sea, las mujeres que... Hablábamos primero de los requisitos de las conductoras y todas te señalaban que tenían que ser guapísimas. Y decíamos cuáles eran los principales defectos. Me decían muchas veces, se quedan en lo que es la imagen y no nada de conocimiento. Pero ¿qué crees? Que te tengo una buena noticia. La mayoría sí te ubicaba a ti y hablaban de que... Decían, oye, es una mujer que defiende muy bien ciertas causas sociales, en este caso la causa de la seguridad social, y te ven muy, saliste muy bien calificada. Ay, muchísimas gracias. ¿De dónde surge el periodismo en tu vida? Híjole, surge a consecuencia de que le resuelvo el caso, un caso a una persona de ABC Radio, donde pues ya tenían varios años de que no se resolvía la cuestión de la pensión, no quedaba, había ahí una diferencia bastante fuerte, y pues coincidimos, me recomienda un chico de Telmex, dice, ella es muy buena, empiezo a resolverle el caso, y lo resolví en un caso como de 6 meses, y me dicen, oye, no puede ser, porque nosotros llevamos casi 3 años haciendo demanda, y en 6 meses lo resolviste sin necesidad de demanda. Entonces me dicen, te invitamos a un programa de radio para que pues, nos vengas a hablar de esto. Pero hubo una cuestión muy, muy chistosa, porque en cuanto empiezo a hablar de las pensiones, las jubilaciones, es un tema un tanto escabroso y que no se tiene como tal al final del día todo el contexto, pues empiezo a hablar y hubo como 57 llamadas en ese momento cuando empecé a decir todo el por qué y qué y cómo, y gustó tanto el tema que pues me dijeron pues quédate, porque es un tema muy importante y no cualquiera lo conoce de fondo. Entonces, pues ahí empecé, justamente, pues mi profesión es la abogacía, soy abogada, pero coincidió la cuestión de la locución porque me invitaron, solamente por haber resuelto un problema de un derechohabiente. Ahora bien, te pregunto, ¿en tu familia había antecedentes ya de... Ya no te digo de los malos pasos, refiriéndome al abogado, sino de conductores? No, fíjate que no. No había como tal. Fíjate que mamá tuvo oportunidad como por ahí del 85, justamente cuando pasó el temblor, iba ella a empezar en noticias en Televisa, pero cuando se suscitó esto, pues ya no hubo la oportunidad de que ella entrara, pero como tal tener algún familiar dentro de la locución, no. ¿Tu formación jurídica dónde es? Mira, estuve en distintas escuelas. Llevo prácticamente 14 años investigando la seguridad social a nivel nacional, a nivel internacional. Me fui a Chile para hacer algunas investigaciones y estuve estudiando en La Salle, en el TEC de Monterrey y también en la CONSAR. Entonces, sí tengo ahí un amplio panorama de lo que es la seguridad social, y lo que he hecho es hacer investigaciones en materia de todos los perfiles que hay dentro de la seguridad social, porque muchas veces creen que solo hay un solo esquema y hay 79 perfiles que llevo ahorita, de acuerdo a la investigación que llevo de 14 años, que hay dentro de esta rama. Wow. Oye, o sea, eso significa que de alguna manera tú eres de las pocas personas que realmente le han estudiado la seguridad social. Sí. Y aprovechando que dijiste con Sar, un amigo, un saludo a un gran amigo, Antonio Reina. Toño, saludos. Pues fíjate que eso es padre, porque fíjate que aquí en México, centros dedicados a la seguridad social, que yo recuerdo nada más hay uno en San Jerónimo, que es el CIES, el Centro Interamericano de Seguridad Social, que pertenece al capítulo de la CIS, de la Confederación Exacto. Internacional de Seguridad Social. Sí. Sí. Pero como tal, no hay una rama dentro de las universidades que te... O sea, sí ves, en algún semestre ves como que la historia de la seguridad social,
pero el conocimiento de las fórmulas, de los supuestos, de qué y cómo hacerle para, vaya, cuando no te quieren dar la pensión, qué caminito es el que tienes que hacer, si estás en conservación de derechos o no. Hay más de 150 fórmulas, entonces, ¿cómo sabes que la que te están otorgando a ti es la correcta? Entonces, hay muchísimos supuestos y lamentablemente eso no te lo dan en una universidad. Fíjate que ahorita que estábamos hablando, tiene razón, ahorita que hablábamos del CIES, yo recuerdo mucho que había una doctora uruguaya, si no mal recuerdo, que era Olga Palmero, especialista en el tema de seguridad social, y si no mal recuerdo, también andaba por ahí el subdirector técnico, que era Juan José Cermeño, que a los dos les mandamos un caluroso abrazo, y qué bueno, tiene razón, de que qué bueno que te has especializado en eso, mujer. Difícilmente habrán 10 o 15 profesionales que se hayan dedicado tal cual, ¿no? Sí. Porque la seguridad social, todos se van a la ley del seguro social cuando implica mucho más aspectos. ¿Sabes qué? Confunde la cuestión de la seguridad social con la cuestión laboral. Entonces, dista mucho una figura de otra porque pues la seguridad social como tal no tiene nada que ver con el patrón. Son dos posturas totalmente distintas y me confunden. Me han llegado casos de radioescuchas donde les demandan la pensión para los hijos chicos de 40 años que ya no son sujetos a obtener una pensión por lo que es orfandad, y hay abogados que les realicen supuestamente la demanda. Entonces no hay como tal esa figura para nada. Entonces sí me confunden el contexto un poquito. Y además la seguridad social es mucho más amplio que el aspecto laboral. Sí. Y todos se van con la finta de que es riesgo de trabajo, etcétera. Cuando es un boom, la seguridad social incluye vivienda, incluye alimentos, incluye otra situación, sí. la cuestión médica, que difícilmente vamos a entenderlo realmente en la universidad. Yo creo que esa es una especialidad donde llegamos a conocer esa situación. Exacto. Y aparte que, pues está encasillando a un solo perfil cuando hay más de 79 perfiles que son jubilados, que son activos, porque hay una diferencia entre lo que es ser jubilado y lo que es ser pensionado. Entonces me confunden muchas veces el término porque parece pues ser como muy similar, pero no, hay una diferencia abismal entre una figura y otra. Los que son de la antigua ley, los que son de la nueva ley, pues los que son del décimo transitorio, noveno, hay una cantidad impresionante, activos, jubilados, pensionados, y que hay aparte los que son los contratos privados por parte del patrón, donde caso muy particular en los chicos de CFE, que ya les están manejando un esquema de jubilación distinto al que se venía manejando, que se llama el SIJUBILA, donde es muy semejante a lo que es la cuenta individual. Entonces, las particularidades es ahí donde tienes que conocerlas de verdad, de manera muy puntual, para que puedas apoyar a la persona, si no, en lugar de apoyarlo, los perjudiques. Y además hay que considerar que hay dos regímenes, ¿no? Exacto, el antiguo y el nuevo. Entonces, mucha gente se confunde y ahí te va pues una situación que es de verdad una confusión enorme. La mayoría de la gente creen que si ahorran, en función de ese ahorro va a ser su pensión. Para los que somos de la nueva ley, sí, esa es la dinámica. Tenemos que ahorrar para poder obtener un monto de pensión bueno, entre comillas. Pero los que son de la antigua ley, la forma en la que se van a pensionar es en función de sus semanas y de su salario. Y no tiene nada que ver la cuenta individual. Y ahora también hay que ver de dónde surgen los ingresos, ¿no? Si es del Estado o si son privados, ¿no? Exacto, sí. Están los chicos, justamente los que son del ISSSTE, ahorita lo que es el noveno transitorio, que es la nueva ley, que son cuentas individuales, pues más o menos como que tienen cierta similitud entre los que somos de la nueva ley de por parte del IMSS. Ahora bien, sé que eres mucho más joven, pero ¿qué tanto te tocó vivir la anterior ley de seguridad social y sobre todo el esquema de seguridad social previo a Zedillo? ¿Qué tanto lo conociste? Mira, lo conocí de manera muy detallada por mi padre. Mi padre era jubilado de Telmex y justamente yo me inicié en esto por él, porque en el momento en el que él se pensiona estaba feliz porque le tocaba un monto de pensión de 15 mil pesos, y cuando digo, bueno, pues estoy estudiando esto, quiero experimentar de manera real a ver si funciona o no. A la hora de estar haciendo los cálculos, dije, no, son 30 mil. Dije, no, a ver, estoy mal. Volví a hacerlo y eran 30 mil pesos. Entonces, cuando le dije, papá, ¿sabes qué? Que está mal tu pensión. Me dijo, no, pero no puede ser que esté mal mi pensión. Le dije, no, sí, porque te corresponde esto, esto y esto y esto. Y todavía tenía él una pequeñita en aquel entonces. Entonces, todavía por ella le tenían que pagar una cantidad adicional. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, me dijo, pues a ver si lo resuelves. Como que él un tanto escéptico, porque decía, bueno, no puede ser que sea una diferencia tan fuerte. Resuelvo esto, que sería como a los 6 meses, y le llega la diferencia. Él se extraña y dice,
qué es lo que estuvo mal, y pues son muchísimos los factores. De entrada, puede ser que no se hayan considerado de manera completa tus semanas cotizadas, que el salario promedio no haya sido considerado al 100%, y a la hora de integrar estos dos conceptos también puede haber equivocaciones. Entonces, pues me dice, ve con mis compañeros para ver si están mal. Y, oh sorpresa, todos estaban mal calculadas las pensiones. Me mandan a nivel nacional la Asociación de Jubilados de Telmex, lo que es Confianza, y empiezo a hacer la investigación en Monterrey, en Chihuahua, Guadalajara, y todas estaban mal calculadas. Y todos te empezaron a amar. Sí. Excepto, en este caso, haber sido el Seguro Social y el ISSSTE, ¿no? Exacto. Pero fíjate que, pues casualmente estoy apoyando a los chicos trabajadores del IMSS, porque ahorita tienen una cuestión, una particularidad un tanto complicada. Resulta que por una jurisprudencia ya no les quieren pagar el saldo total de la Afore, cuando ellos eran el único perfil que sí podía retirar el saldo total de la Afore porque son jubilados. Los jubilados son por años de servicio por medio de un contrato colectivo de trabajo. Entonces, ese es el único perfil que podía retirar el saldo total de la Afore porque no les perjudicaba, porque ellos nunca iban a tener derecho a una pensión. Mientras que alguien de Telmex o de CFE, si hacía ese supuesto, pues se perjudicaban porque perdían la pensión por parte del instituto. Entonces, ellos, justamente ahorita los estoy asesorando para que tengan alternativas para poder recuperar ese saldo que ya no les quieren dar, que es el concepto de cesantía. Oye, perdón, qué bueno que lo estás diciendo. Si hay alguien de que nos está viendo y que no tenga ese tipo de asesoría, por favor, independientemente de todo, dales tus datos para que claro te busquen. Claro que sí. Me pueden buscar en el número 2630-2026. Se los vuelvo a repetir, 2630-2026. Y también me pueden buscar en el Twitter, en arroba Yamile Moncada. Y un favor, también, ojo, estamos hablando de un machetazo a caballo de espadas, porque ella tiene un programa de seguridad social que ahorita después de la pausa vamos a platicar. Pero por favor, también invítalos a que vean tu programa, mejor dicho, que lo escuchen. Claro que sí, pues estamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche en la 1470 de AM en Fórmula Femenina, en Ecos Sociales, y justamente es el único programa que habla de seguridad social para que nos puedan escuchar y sepan qué tips aplicar, qué fundamentos los benefician y los asisten dentro de la seguridad social. Oye, fíjate que la verdad es muy interesante lo que estás haciendo, porque reitero, profesores especializados que me haya tocado conocer en mi vida profesional, tres. Y ya te dije uno que era la doctora Olga Palmero, y de ahí más dos, uno que tuve en la, no me acuerdo los nombres, ¿no?, en la universidad, y otro que conocí en la Junta de Conciliación. Pero realmente son pocos, muy pocos, y además como que el tema se da para no estudiarlo, ¿no?, porque no es un tema popular. Sí, es un tanto complicado, hay mucha confusión, hay muchos mitos, y la gente no sabe exactamente cuál es el camino a aplicar. Nos pasó un caso de un radioescucha que invirtió en la continuación voluntaria, que es una figura que te permite reportarte un salario alto para efecto de obtener un monto de pensión, digamos, digno o muy conveniente a la figura en la que te encuentres. Pero lo asesoraron mal y más o menos invirtió una cantidad de 300,000 pesos esperando obtener una pensión de 40,000 pesos. A la hora de que obtiene la pensión se va con la mínima garantizada, con 2,000 pesos. Obviamente fue un impacto el que, haber invertido tanto para obtener la mínima, y el problema fue que, en efecto, la continuación voluntaria te permite que tú puedas obtener un monto de pensión más alto, es una figura que el IMSS te otorga, y que tú solito, sin necesidad de un patrón, te puedas dar de alta, siempre y cuando no hayan pasado más de 5 años de que tú hayas laborado con un patrón, que lo es llamado régimen obligatorio. El detalle es que para que esta figura te beneficie económicamente, tienes que tener una cantidad de años considerable para que... ¿Semanas cotizadas? Exacto, lo que son las semanas cotizadas. El problema es que este radio escucha apenas y generó los primeros, generó solamente 5 años, cuando el IMSS te requiere como base 10 años. ¿A qué se refiere? En el artículo 167 de la antigua ley del IMSS te dice que los primeros 10 años son solo requisito, no son susceptibles de pago. Entonces, este derechohabiente solamente tenía 5 años. Los subsecuentes que cotizó por medio de la modalidad 40 eran parte de la base que te requiere el instituto y que no son susceptibles de pago. Es decir, le invirtió dinero bueno a lo malo, porque tenía que haber cotizado, pero no con un salario topado, porque no le iba a cuantificar, porque apenas estaba logrando el requisito mínimo que te pide el instituto, y que este no se paga. Los primeros 10 años a ningún derechohabiente se te pagan porque es la base.
a partir de 501 semanas cotizadas en adelante, todo lo que logres acumular, cada bloquecito de 52 semanas tiene un valor y ese valor lo va a dar tu salario promedio. Pero si no tienes bloquecitos para ti, pues no hay forma de que te pueda cuantificar la pensión. Así es que se fue con la mínima garantizada. Ahora bien, tú no sé si tuviste la... Ya estabas estudiando, yo creo que todavía no. Cuando llega y Cedillo adopta parte del sistema chileno de pensiones y lo incorpora. No sé si se tocó no estudiarlo, pero en ese momento quizá no eras tan docta en la materia como ya lo fuiste después cuando te especializaste. Pero en primera instancia, ¿qué te pareció esa adopción de un sistema chileno al mexicano? Yo creo que primero se tendrían que haber hecho pruebas para determinar si nos iba a favorecer o no, porque la realidad dista mucho de lo que se pretendió. Si recordamos justamente, en efecto, yo estaba chica, tendría 15 años, el objeto de este nuevo esquema, lo que es la capitalización individual, contra lo que es el sistema de reparto, que era el antiguo esquema, era que iba a ser mucho más benéfico para la ciudadanía y que inclusive aquellos que pertenecían a la antigua ley iban a querer pertenecer a la nueva ley. La realidad es que, a título personal, yo hice un estudio, yo llevo 14 años cotizando dentro de la Seguridad Social, yo soy nueva ley, justamente cuentas individuales, y hice un estudio, dije voy a pedir un informe de todas las aportaciones tripartitas que ha hecho el patrón con mi salario que he tenido. Debe de coincidir esa cantidad con el saldo que yo tengo en mi Afore. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo tengo 180 mil pesos en Afore y debería de tener 244 mil pesos, nada más de las aportaciones tripartitas, que es la aportación del Estado, el patrón y el trabajador, que es el en promedio el 6.5% de tu salario mensual. Entonces, ni siquiera estaba la cantidad que debería de corresponder. Y dos, mi pregunta fue, ¿dónde están los rendimientos? Entonces, es un esquema que la verdad fluctúa hacia la alza o a la baja. No puedes poner una pensión, el hecho de que estés trabajando toda tu vida para obtener una remuneración a la alza o a la baja. No puedes tener una pensión bajo esa postura porque la tasa de reemplazo es totalmente distinta a lo que se venía manejando. Si tú ganabas 10 mil pesos, más o menos tu tasa de reemplazo era de 7.500, te ibas con el 75% y a veces hasta con el 100%. Ahora con esta nueva figura, la tasa de reemplazo va a ser del 25%. Si tú ganas 10 mil pesos, te vas a ir con 2.500 pesos. No te va a alcanzar. Y ahorita estás fuerte, ¿qué va a pasar a tus 60 años? Wow, eso es sumamente interesante. Y nuevamente, yo creo que hay una gran ignorancia. Ya no hablo de la gente, que la puedo creer, sino de los patrones, de los trabajadores y sobre todo del gobierno cuando aplicó esto, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que se hubiera hecho, de alguna manera experimentar y ver qué resultados iban a tener. Fíjate que yo justamente estoy experimentando todo esto para tener pruebas de que se puede cambiar sin que afecte las arcas de ninguna de las dos partes, ni del Estado ni de los derechohabientes, pero formulando con las herramientas que ya tenemos podemos volver a regresar al antiguo esquema. Yo empecé a ver dónde estaba el problema, si era la metodología de inversión de los instrumentos financieros que manejan las Afores. Y yo compré un ahorro, digamos como una pensión, y empecé como a simular una tripartita donde yo soy la que está aportando todo sobre un salario de 15 mil. El ahorro que estoy haciendo es de 900 pesos. Resulta que yo, uno de los instrumentos que ocupé en particular fueron las UDIs, que es de verdad es una chulada. Llevo un año 9 meses y tengo la fabulosa cantidad de 39 mil pesos contra 14 años y que actualmente tengo 183.900. O sea, hay que conocer, hay que saber y sobre todo dejarse guiar por los especialistas. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes que nada mandamos aquí a un gran amigo, conductor, Bernie, saludos. Está con nosotros, nada más que es muy tímido, no va a salir al aire, pero seguramente ya lo habrán escuchado en Ecos Sociales. Hacemos una pequeña pausa y antes de irnos te pregunto, se habla mucho de una nueva justicia laboral. Esa justicia laboral que se está tratando de implementar, te pregunto, ¿facilitará o no la cuestión de la seguridad social en materia de justicia? Pero no me respondas, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras con Yamil Moncada, volvemos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con Yamil Moncada. Yamil, antes de irnos a la pausa, te preguntaba, ¿de alguna forma esta nueva justicia social, estos nuevos tribunales especializados en materia laboral, obviamente van a conocer algo de seguridad social, ¿servirá para mejorar un poco la impartición de justicia en un esquema tan, pues qué te diré, tan no estudiado como es la seguridad social? Mira, en principio, como que pinta ser algo bueno, porque la pretensión de estas nuevas figuras es que haya antes una mediación, antes de llegar como tal al juicio, a la litis. Entonces, pienso que es una buena postura porque en la actual figura no existe ese supuesto. Entonces, podría ser algo bueno como para poder dialogar y que pues se pueda quedar ahí el asunto y que no trascienda a más. Pero lo que a mí, a título personal, no me agradaría mucho es que se quedara solamente en una palabra y que no, de verdad no se aplicara como tal la mediación y que solamente fuera perder el tiempo, ir a prácticamente a no hacer nada y a seguir con el siguiente paso. Entonces, ojalá y sí se aplique esta figura porque puede resolver muchas cosas. La mayoría de los procedimientos en materia de seguridad social, hablo en particular en lo que es seguridad social, se resuelven por la vía administrativa, no requieren el ir a una junta, pero la mayoría pues aplica este procedimiento cuando existe el administrativo, pero como es poco conocido, pues no se emplea de manera común. Sin embargo, creo que la postura que están dando ahora podría permitir que en un principio se pueda resolver todo en la mediación y que podría ser un procedimiento administrativo. Pero uno de los grandes problemas que ha habido de la mediación, y me parece excelente ese medio alternativo de justicia, de impartición de justicia, pero algunas de las críticas que se han dado ha sido precisamente en materia de seguridad social, concretamente con las casas del Infonavit, porque en un momento dicen, oye, yo quiero mediar, tengo un problema, no puedo pagar, etcétera. Entonces, de repente, lejos de mediar, me presentan un nuevo contrato, etcétera, y yo ya lo firmo como un contrato de adhesión. Exacto. Entonces, ¿cuál fue la mediación realmente? Exacto. O sea, ¿de qué sirve que haya centros de mediación que ven 100, 200, 500 si realmente nunca hubo el diálogo o la etapa básica de la mediación? Exacto. Que es el acuerdo de voluntades? Sí. Fíjate que yo a título personal sí hice valer la mediación.
También tuve, no por estar en un micrófono, pues no me suceden las cosas. También, pues dentro de la Seguridad Social tuve una particularidad con respecto al Infonavit. Y el tip que yo les doy es que directamente hablen con el Infonavit. Lo que hacen es que te mandan con distintos buffets y ellos no permiten que tú puedas llegar al final del día con una negociación con el instituto. Lo que lamentablemente se genera es que pase el tiempo y en algunos supuestos sí han llegado a perder su vivienda. Así es que el hecho de que tú vayas a un, en este caso yo acudí al Tribunal de Justicia Alternativa, donde se citó al Infonavit para que entre ambos platicáramos y que no tuviera que ver o intermediar un abogado para yo al final del día no resolver, ¿sí? Uh-huh. Porque ellos obviamente ven muchas veces su trabajo, su línea, y obviamente lo que tú quieres es tener tu vivienda y llegar a un arreglo donde se pueda ajustar a tus a tu capacidad económica. Entonces, aquí el punto fue que Infonavit sí asistió hasta la segunda vez asistió y llegué directamente con un arreglo con ellos, no precisamente con los abogados que te mandan. Así es que ahí es un tip que tú también sepas qué y cómo manejarte dentro de la mediación. Yamil, ¿cuál fue tu experiencia en Chile? Fíjate que tuve la oportunidad de analizar cómo fue el motivo del cambio justamente con en la década de los 80s con Pinochet. El ubicar este tipo de nueva figura donde la gente aportara para obtener como tal una remuneración. Sin embargo, cuando me fui dando cuenta de que pues todo este esquema prácticamente se copió literalmente, ni siquiera se cabildeó de alguna manera con algunos perfiles, sino fue, nos gustó, lo traemos porque la postura fue que ya no había dinero, ya no había recurso para seguir fondeando el esquema anterior. Entonces se les hizo interesante, pero si se fijan lo que es la base de ese esquema de lo que es capitalización individual, pretendía que fuera un mucho mayor beneficio que lo que era el sistema de reparto, y no se ha logrado porque dependes mucho del ahorro que pueda llegar a ser el trabajador, y si se tiene un salario bajo, ¿de dónde vas a poder ahorrar? No hay forma. Tienes gastos fijos, tienes la colegiatura, la gasolina, o sea, hay cosas que tengas o no tengas trabajo, las tienes que seguir supliendo. ¿Qué va a pasar cuando te piden a ti que hagas un ahorro extra del que corresponde como tal por default? Entonces, siento que el esquema que cuando empecé a hacer estas investigaciones, desde que empecé a investigarlo, determiné que no fue conveniente aplicarlo de la noche a la mañana. Yo creo que se hubiera hecho paulatinamente, irlo introduciendo en distintos perfiles para ver qué tal iba funcionando y si los esquemas de inversión iban proyectando lo que se pretendía. Pero pues la realidad es que hay mucho que hacer todavía. Bajo las condiciones de seguridad social que tenemos, ¿todavía crees que se diera la situación de tener equipos de fútbol? No, o sea, eso fue justamente un problema, el hecho de que se ocuparan recursos del instituto, no nada más para apoyar a grupos o equipos de fútbol, sino inclusive hasta novelas. Se financiaron con el recurso que se tenía por parte del instituto, y creo que, pues, si ya tenían un recurso suficiente para poderle hacer frente a la Seguridad Social, no veo el cómo por qué hubieran ocupado ese recurso. Yo creo que pensaron que se iba a mantener la Seguridad Social, que iba a haber constantemente gente nueva dentro de la misma figura, y justamente ellos eran los que fondeaban el esquema de pensiones, pero empezó a haber complicaciones y justamente están de alguna manera imposibilitando a los patrones a que puedan contratar a la gente. Tú recordarás que no existíamos ni tú ni yo, en la década de los 40, 50, 60 era un honor para el patrón dar de alta al trabajador, porque había muchos beneficios para el empresario, era como algo muy recíproco, había mucha reciprocidad y había muchos beneficios, porque tanto el empresario como el trabajador iban a obtener pues una remuneración, se estaba generando una buena estructura. De un de repente se desajustó, cambió uno de los problemas por el cual decidieron cambiar el antiguo esquema, es que cambió la cuestión demográfica, empezó a haber mucho más adulto y menos chicos que ingresaran a la Seguridad Social. Mi pregunta es, ¿cómo pretenden que se siga aplicando eso cuando ya no hay un trabajo digno? Ahora bien, te pregunto, algo que me llama la atención,
2030, si no mal recuerdo, es cuando se llega ya al equilibrio entre adultos y jóvenes, y quizá ya a partir del 30 empieza a haber más adultos que jóvenes. ¿Cómo ves ese panorama? Mira, si desde ahorita no se hace algo, pero algo que verdaderamente beneficie a la ciudadanía sin que perjudique, como te lo comentaba en un principio, las arcas de que ya se tienen como tal en resguardo, económicas, sí se puede hacer un cambio con la misma estructura que tenemos. Aquí yo tengo una pregunta que siempre hago al aire. Si en la década de los 40 no teníamos ninguna infraestructura como ahora la tenemos, ¿cómo por qué en ese momento sí pudimos hacerle frente a la seguridad social? Y ahora no, cuando sí tenemos la experiencia, tenemos mayor experiencia, tenemos mayor respaldo, tenemos muchísimas infraestructuras, ¿cómo por qué no optar porque la gente vuelva a tener seguridad social y que vuelvan a tener la garantía de que en algún momento determinado, justamente cuando ya no puedas quizás trabajar o ya no tengas las facultades para hacerlo, pues tengas una remuneración económica que no merme la situación en la que actualmente te encuentras? ¿Cómo ves el fondeo de proyectos con los recursos del ahorro? Híjole, ahí la verdad hace falta trabajar mucho. Yo creo que en función o en la medida en la que yo estoy experimentando conmigo misma, creo que los instrumentos que se están manejando, los instrumentos financieros que están manejando muchas Afores, no están potencializando el efecto que ellos pretendían lograr en nosotros. Trabaja esta situación en cuanto a que se supone que de acuerdo a estos instrumentos, pues tú ibas a tener una proyección más alta, pero la cuestión de la globalización no nos está apoyando ni nos está ayudando mucho. Entonces eso de alguna manera nos pega un poquito, y si a eso le sumas que de alguna manera se nos está vendando la bolita a que tú ahorra, porque si tú no ahorras no vas a tener la pensión, pues ¿de dónde, si tu salario es de 2,000 o de 3,000 pesos, de dónde te ahorro si tengo que alimentar a la familia? ¿No? Entonces, Ahora bien, ¿cómo llegas a Ecosociales? ¿Cómo llegas a hacer ese programa de, pues yo creo que de apoyo social? Fíjate que justamente con Bernardín, que aquí está. Es tímido, por eso no sale a cuadro, ¿eh? Con Bernardín, pues nos dimos cuenta de que justamente en la otra radiodifusora que nos encontramos, había mucha necesidad de que la gente supiera el qué y el cómo. Entonces, ¿en ese momento estabas en cuál? En ABC Radio. ABC Radio. Entonces, hubo mucha, demasiada gente. Había 57 llamadas en el momento que empecé a hablar, y de manera subsecuente, cada vez que yo estaba, a pesar de que no era mucho el tiempo, sí había mucho interés por parte de la gente. Entonces, justamente nos sentamos a platicar con Fórmula de, pues, generar un nuevo proyecto que no hay como tal en ninguna radiodifusora y que hablara de manera completa de la seguridad social. Entonces se vio el área de oportunidad, que en efecto es un tema que muy pocas veces se habla, pero de manera muy pintadita, pero ya de fondo no se tiene. Entonces, pues ahí surgió Ecosociales, justamente con la intención de tener como tal ya un programa sumamente, vaya, que beneficiara de manera muy fuerte y empoderara mucho a la ciudadanía en todos los perfiles, que fuera un programa muy incluyente, que no nada más hablaras de los chicos del IMSS o los chicos del ISSSTE, sino del ISFAM, del ISEMIN, todos los distintos perfiles que hay dentro de la seguridad social, y darles justamente el fundamento legal, porque estás de acuerdo que la mayoría de la gente pues no se va a poner a leer las leyes, están justamente trabajando para sacar el día al día. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es hacerles digerible la seguridad social, que sepan dónde dice y que ellos lo puedan aplicar sin necesidad de tener que intervenir en la cuestión de un juicio. Y eso sí me consta, porque para preparar este programa empecé a ver programas de seguridad social, no encontré ninguno. Sí hay programas que tienen cápsulas, exacto, desde luego, pero no que es la parte medular de la seguridad, exacto, social. Ahora bien, te pregunto, ¿cuántos años llevas en este proyecto? Llevo 14 años. 14 años en este proyecto. Y más o menos, en promedio, ¿cuántas personas crees que hayas apoyado al año? Híjole, yo creo que veo, pues al año, que serán como más de, y me voy a ver bajita, como más de 1,500, 2,000 personas. Quizás, bueno, vía telefónica, que luego los acompaño justamente al Seguro Social. Sí son bastantes, la verdad no tendría como tal una cifra, pero creo que hemos apoyado muchísima gente. Nos llegan la gente cuando les damos el fundamento, nos llegan las llamadas y nos dicen lo logramos sin necesidad de, pues, de ningún intermediario, solitos lo pudimos hacer. ¿Y no crees que si nos fuéramos al panorama conservador, perdón,
de tener 1,000 personas por año en 14 años, estaríamos rondando los 15,000. ¿No crees que sería motivo para que el Poder Legislativo de alguna manera te consultara también o te diera participación para opinar respecto de un tema tan sensible como es la seguridad social? Pues la verdad es justamente lo que yo pretendo. Tengo varios proyectos que están debidamente demostrados, científicamente los he elaborado con su servidora, para poder tener la prueba de que sí se puede hacer un cambio dentro de la seguridad social que no afecte a ninguna parte, ni a los patrones, ni a la ciudadanía, ni como tal al Estado, sino que con las herramientas o los elementos que ya tenemos se pueda resurgir de nuevo la seguridad social en el antiguo esquema. Justamente, pues, tengo todos esos proyectos y lo mejor es que tengo el resultado y que es benéfico. Yamil, ahora bien, te ha tocado ayudar, te ha tocado hacer un soporte en seguridad social, te ha tocado hacer una materia obligatoria de especialistas. ¿Te imaginabas esto cuando lo desarrollaste, cuando empezaste a idear el proyecto, tú y Bernie? No, la verdad, no. Sí sabía que hacía falta esto porque hay mucha confusión, pero no me imaginé lo que iba a resultar. De verdad, es un tema... tiene muchas particularidades, hay muchos supuestos y hay pocas respuestas. Ahora bien, te pregunto, cambiando nuevamente de tema totalmente, ¿qué se siente ser la entrevistada y no la entrevistadora? Padrísimo. ¿Sí? La verdad sí, muy padre, porque de alguna manera ves hacia adentro de ti, ves el apoyo que se está generando y que se ha cambiado la vida de muchas personas. Entonces, hasta que estás de este lado, como que te pones a analizar esa situación. Ahora, dentro de todo lo que has hecho, dentro de todas las satisfacciones que has tenido, te pregunto, en primer lugar, ¿cuál ha sido la más grande satisfacción? Si hay alguna que en especial. Mira, el hecho de haber... fíjate que me tocó el caso de un radioescucha que lamentablemente estaba en silla de ruedas y que... pues fueron violados sus derechos y a pesar de que la persona que estaba al frente de ese departamento en el área de pensiones no le importó, me sentí muy bien y muy llena porque pude resolver sin necesidad de ninguna demanda el que le hicieran valer sus derechos y que le pagaran lo que le debían. Le debían prácticamente 10 años de pensión y se logró y sin necesidad de una demanda. Entonces fue algo que de verdad me llenó mucho y en el momento me dolió mucho, inclusive hasta lloré en la propia subdelegación porque dije ya no más, o sea, no porque los vean así, porque vean que vienen de alguna manera indefensos, pueden violar sus derechos y aparte todos vamos a estar en algún momento en esa edad, si Dios nos permite llegar a esa edad de entrada. Entonces, ¿por qué no tener empatía y saber que lo que están solicitando es un derecho? Igual y tú estás mal o te cansaste ya de atender a tanta gente, pero no por eso pisar y no hacer valer los derechos de las personas. Eso es uno de los que me llena mucho. Otro que me llena demasiado, no tiene que ver mucho con la seguridad social, pero estaba justamente yo estacionando mi carro afuera de uno de los institutos de seguridad social y como una persona que tenía problemas, sacó su silla de ruedas, solito venía manejando la persona y nada más se fue y en ese momento llegó una grúa a querer retirar su auto y pues salí a defender la situación porque se me hizo totalmente pues fuera de contexto. Entonces, si hay algo que me ha llenado mucho es hacer justicia y que la gente se le pueda empoderar y que sepan dónde están justamente sus derechos. ¿Cómo integras tu equipo de ecosociales? Uy, pues mira, somos muchísimas personas, justamente tienen que tener el objetivo de que la comunicación es justamente para dar el informe muy puntual a la persona y no para distorsionar las herramientas que se tienen, que no se desvirtúe el objetivo de estar detrás de un micrófono e informar de manera muy puntual y muy consciente, muy responsable, porque hablar por hablar es muy fácil, pero... yo creo que justamente todo el equipo que está actualmente con nosotros buscamos que tengan esa línea y que tengan ese perfil. En 14 años que tienes al aire, ¿cuántas personas han cambiado de ser parte de conductores a, bueno, conductores? Tengo 5 años al aire, pero en cuestión de dedicarme a la seguridad social tengo 14 años. Sí, por eso. Bueno, pues justamente lo que hacemos es... pues de alguna manera tener como una línea muy puntual, tratamos de ver cuáles son sus objetivos, qué es lo que ellos también pretenden hacer para resolver esta situación. Uh-huh. Ahora te pregunto, ya son 5 años al aire, 14 de seguridad social, te pregunto, ¿cómo
¿cómo te ves, cómo te vislumbras o cuál sería tu mayor logro que puedas tener de aquí a los siguientes 5 años? Hacer un cambio en las pensiones, que se regrese al antiguo esquema, lo que es el sistema de reparto, que logremos todos los que estamos, que pertenecemos a la cuenta individual, logremos tener ese mismo beneficio y quienes lo tienen lo sigan conservando. Ese uh-huh. sería uno de mis mayores logros y una meta que sí tengo muy bien planteada, el demostrar que sí se puede regresar al antiguo esquema de pensiones. Uh-huh. Y planteo hacerlo. Qué bueno. Ahora te pregunto, ¿Aztel es un medio de comunicación? Quizá amateur, quizá Nobel, como quieras llamarlo, pero lo cierto es que es un medio de comunicación. ¿Cómo podemos contribuir a que logres ese propósito? Pues yo creo que he hablado con varios legisladores. El punto es que se den ellos mismos la oportunidad de conocer y que no opinen por el simple hecho de quizás de estar ahí. Yo creo que muchas veces no conocen el 100% de todos los perfiles y una de lo que yo pediría para poder resolver esto es que se acercaran, que nos permitieran el poderles explicar la gran cantidad de perfiles que hay y que a cada uno en particular hay que hacerle un traje a la medida. No les puedes aplicar a todos lo mismo. Es totalmente erróneo el que se quiera hacer eso porque pues cada uno tiene distintas actividades, te desarrollas de distinta manera. Entonces, el que nos dieran la oportunidad de explicarles y de demostrarles que sí se puede regresar a un antiguo esquema y que no perjudique a nadie. Yamiel Moncada, ya prácticamente nos estamos yendo, ha sido verdaderamente agradable platicar contigo. Te pregunto, en tus propias palabras, ¿quién eres, mujer? Soy una mujer que quiere luchar por generar un cambio. Quiero hacer dejar huella en mi país, quiero que se mantengan los beneficios que tenemos dentro de la seguridad social, que tengamos derecho a la salud sin costo alguno, y quiero de alguna manera apoyar a toda la ciudadanía, porque todos vamos a llegar en algún momento, que de alguna manera se cambien estos paradigmas y que tomemos conciencia, porque también es algo que no se ha trabajado mucho y es en lo que quiero terminar de quién es Yamile. Quiero que se cambie ese paradigma y que la gente desde ahorita, desde que empezamos a trabajar por primera vez, tomemos conciencia que en algún momento vamos a dejar de trabajar y que tenemos que desde ahorita prepararnos para llegar a ese momento. Así es que, pues, Yamil, eso es lo que quiere hacer. Así me considero una mujer que lucha por la justicia. Bueno, y nada más yo te pediría de favor, aprovechando que nos están viendo niños, jóvenes, de alguna manera ellos piensan, como lo hicimos en su momento, de que la vejez es algo que está ajeno a nosotros. Exacto. ¿Cómo les dirías o cómo sensibilizarías de que es algo a lo que vamos a llegar y que no se olviden de que la tenemos el día de mañana? Bueno, de entrada es algo a lo que vamos a llegar en algún momento, pero estás expuesto a que en cualquier momento tengas alguna cuestión de salud, alguna cuestión física, entonces desde ahí empieza la seguridad social. Desde que estás en el vientre, si no cuentas con seguridad social, pues tienes varios problemas. El no tener como tal el beneficio de que en el momento que estás cuidando a tu bebé, tener una remuneración económica en lo que estás atendiendo a tu bebé. Todo eso es la seguridad social. Entonces, que visualicen que no hay nada mejor en este mundo que tener un respaldo. En el momento que tú llegues a faltar o lleguen a faltar de quienes dependes, pues tú sepas y tengas un respaldo económico para seguir adelante. Eso es de verdad algo importantísimo dentro de la seguridad social, y más para los chicos. Sí, y tiene razón, porque realmente la seguridad social empieza incluso desde que estás en el estómago de tu mamá, hasta incluso después de la muerte. Exacto. Con la pensión y todo, es algo que supera por mucho la vida de una persona normal. Exacto. Y por el otro lado, recuerdo un profesor que me decía, el problema en materia de seguridad social no es la corrupción, sino la ignorancia. Exacto. Yamile, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un verdadero honor estar contigo y bueno, a ustedes que nos han seguido. Muchísimas gracias a todos. Habrá que tomar en cuenta la seguridad social y sobre todo las pensiones. Gracias, Yamile. Gracias. Bernie, gracias, aunque no participes, pero bueno, es muy tímido. Hasta la próxima, amigos. Esto ha sido En Tus Propias Palabras.